preocupa porque podría haber eventualmente suspensión de clases para mañana lunes, una decisión que se va a tomar cerca del mediodía entre la Intendencia, la Seremi de Educación y los alcaldes de las comunas más complicadas. Exacto, la gran nevazón del año pasado, la verdad es que ocurrió durante un fin de semana. En esta oportunidad está corrido hacia un día hábil y ese panorama puede ser mucho más complejo. Claro. Así que vamos a estar actualizando en ahoranoticias.cl todo lo que ocurra. Y estamos con don Jaime que... Don Jaime. Don Jaime, ¿se cree que va a nevar harto, en verdad? ¿Cuál es su pronóstico? Catalina, no es necesario que caigan 10 o 20 centímetros de nieve para que sea un desastre. Voy a mencionar la experiencia de España. Ellos con 2 centímetros tienen alerta. ¿Qué significa eso? Que se restringe la circulación de vehículos en las calles. Y con 5 centímetros se declara alarma. Por lo tanto, se suspende todo el transporte público con 5 centímetros. Por el riesgo de accidentes, exacto, no solamente automovilísticos, que son los más graves, sino que también peatonales. Por lo tanto, esa misma experiencia y esos mismos números, estando en una latitud semejante, en hemisferios distintos, en donde en España no es tan frecuente tampoco la nieve, sí, se incorporó en los sistemas de alerta, avisos, alertas y alarmas. Nosotros no tenemos eso. Sí está en el sistema de avisos, alertas, la alarma de la dirección. Pero en cuanto al tránsito y las clases, no está como descrito. Las medidas que se tomen a raíz de la declaración de ese tipo de alerta meteorológica son independientes de la alerta, claro, en sí. Por tanto, claro, el criterio meteorológico... Muy reactivo. Hay que tomarlo en cuenta. Pero para que la gente en su casa tenga claro y de una manera muy gráfica, ¿va a nevar como para hacer un monito de nieve o no? ¿Me va a alcanzar nieve para hacer un monito de nieve? Si hablamos del sector oriente, vamos a poder hacer un monito de nieve unos 5 centímetros más chico que la vez anterior. Ya, pero igual. Se va a poder. Pero igual. Si hablamos del sector centro, tal vez no sea suficiente la nieve, pero eso, más allá de la diversión por la nieve, es la precaución y la peligrosidad que reviste. O sea, no más solamente de 5 centímetros. Hay una alarma meteorológica según el criterio estrictamente meteorológico, más allá de las medidas que tome la autoridad política o administrativa. Y eso, claro, hay que tenerlo en cuenta porque es bonito el espectáculo, pero también tiene su riesgo como todo fenómeno natural. Ahora pareciera que el agua de nieve puede ser más peligrosa, ¿no? Porque cae, se deshace. Lo que pasa es que al paso de los vehículos, al paso de los peatones, la nieve se compacta. Y eso genera una película que por debajo, por la infiltración superficial, genera una especie de... Es hielo. Es hielo, pero por debajo con una lámina de agua. Y eso hace que se ponga muy resbaloso para los peatones y también para los vehículos, por supuesto, motorizados. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la conducción, más allá de que los semáforos puedan estar malos durante todo el transcurso de la conducción. Por lo tanto, es un fenómeno que es de muy baja frecuencia en la zona central del país, y cuando ocurre hay que tomar las precauciones del caso. Y ahí viéndoles, bien lo decía el alcalde Las Condes, si los pronósticos se cumplen, porque siempre está la duda por el hecho de que es un fenómeno de muy baja frecuencia aquí en la zona central del país. Eso es importante. ¿Cuál es el margen de error que tiene este pronóstico? A ver, el elemento más potente para mencionar la precipitación de nieve es la altura de la isoterma cero asociada a una masa de aire frío. Porque puede haber una masa de aire frío que traiga una isoterma cero baja, pero a los 1.500 metros, 1.800 metros, uno dice, no, está descartada la precipitación sólida. Pero 900 pero cuando, metros cuando ya con un, está por debajo, cercano al umbral de los 1.000 metros, es un argumento muy fuerte y que además se sostenga 2 o 3 días en el pronóstico. Por lo tanto, claro, ese argumento está presente. Habíamos hablado de 1.000 hasta antes de ayer. Esa situación se modificó y está a los 900, por lo tanto estamos en un umbral que es más que crítico, por lo tanto se menciona la posibilidad. ¿Cuánto puede fallar eso? Puede fallar, pero lo más probable es que se cumpla en una buena parte de Santiago, que se haga visible la nieve. A ver, don Jaime, tenemos una gráfica acá que nos va a permitir mostrar acá. No es gráfico, es tan gráfico que es real. Esto que está aquí, Catalina... Es 4D, exactamente. Claro. Es la medida, la manera, más bien dicho, en que se mide la nieve. Se utiliza una regla... ¿Estos son sus implementos tecnológicos, don Jaime? Sí, porque Jaime trabaja con esto en la oficina. Esto es parte del laboratorio de meteorología de Mega. ¿De verdad que es solo instrumento? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Tú me decías 2 centímetros, poquita nieve. Esta altura, que la vamos a medir inmediatamente, se utiliza una regla en general metálica para que no se deforme, con el cero en el borde y se entierra hasta que toque. Yo lo veo acá y tenemos alrededor de 3 centímetros. Cuando uno tiene esta cantidad de nieve en el pavimento, es un piso absolutamente jabonoso. Si ya tiene esto, genera dificultad en la caminata. ¿10 centímetros? Ahí tenemos 9 centímetros. ¿Es el pronóstico para mañana? Lo que hay es por lo menos
entre 5 y 10 centímetros, por lo menos en el sector. Que a mí me preocupa mañana. El año pasado, porque mañana, Catalina, como venimos tempranito a trabajar, tenemos que manejar con nieve mañana. Hola, Jaime, pero eso no está helado. Eso no está helado porque es un laboratorio, es una simulación. Yo pensé que era nieve de verdad. Y esto, sí, esto Catalina, se mide en la realidad en los sectores cordilleranos, ese es el estándar. Hasta el merengue. Se mide, Catalina, hora a hora en una tabla de 50 por 50 centímetros que tiene un palo, ¿cierto?, encima coloreado, sí, para que no se pierda con la nieve. Perfecto. Y cada una hora se bota esa nieve para medir nieve fresca. A ver, pero otra cosa es la nieve asentada. El día de mañana, en estricto rigor, el día de mañana, ¿vamos a estar aquí? En el sector oriente vamos a estar acá. Ah, pero y en el sector, y en el sector céntrico vamos a estar centro. Claro. O sea, agua. Exactamente. Y acá, conducción con nieve. Entonces, ¿qué significa eso, Jaime? Significa un alto riesgo en la conducción. Si tú te fijas, sí, la banda de neumático que está encima de la llanta, ¿ya?, es aproximadamente esta altura. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, significa que un vehículo entierre completamente la parte neumática, bueno, propiamente tal, de la rueda, y dificulte mucho la conducción. O sea, y, por supuesto, la adherencia es menos que la lluvia. Por eso es súper peligroso, por ejemplo, los autos que no tienen tracción, cadena, o en algunos sectores no con sé, cadena. Cadena. Y, por supuesto, cuando hay nieve en los caminos cordilleranos, se requiere cadena. Estamos hablando de Las Condes, La Reina... La Reina, Peñalolén, ¿cierto? Puente Alto, sí, el sector de todo el sector de las comunas que están pegadas a la cordillera. Alto en el Jawel. Sector oriente. En el sector oriente. Y esto es un promedio, me imagino. O sea, podría incluso caer más. Es un promedio dependiendo, ¿cierto?, de cuánto viento haya, de cómo sea la superficie, de qué tan expuesto a la influencia de las temperaturas del sector cercano. Para llegar a esto, ¿cuánto tiempo va a nevar, digamos? Claro. ¿Cinco horas, seis horas, tres horas? En mi experiencia, José Antonio, yo he llegado a medir en cordillera, 2.800 metros, 30 centímetros por hora. Yeah. Aquí vamos a tener una nevada de entre 3 a 6 horas. Si nieva 2 centímetros por hora, a un promedio en 5 horas tendríamos esta altura. Por lo tanto, harto, no es menor y no es tan difícil que eso caiga con la intensidad que se está suponiendo. Pero en el centro podría caer medio centímetro por hora, y eso significa, si hay una nevada de 6 horas, 3 centímetros. Por lo tanto, no es una cifra inalcanzable para este tipo de masa fría con esa altura de isoterma cero. Hay que ver que la ocasión anterior la isoterma cero estuvo en superficie. Por eso la nieve llegó hasta en la provincia de Melipilla con 3 centímetros, que en este caso solamente lo vamos a restringir a una parte del sector céntrico de Santiago, que es la mitad oriental del centro de Santiago. Jaime, que es gráfico, una gráfica de y súper fácil, y su entiendo perfecto. Es súper fácil. ¿Uno podría medir, por ejemplo, en su casa la cantidad de nieve caída? Claro, con esta regla. Y podría tomar una fotografía y colaborarnos y decirnos que en esta comuna, ¿cierto? Excelente. Don Jaime, hagamos el llamado. Porque las estaciones en Santiago hay solamente una dentro de la nieve, Mariano Espulcia, que es la estación Quinta Normal, que es oficial, una estación de 184 de mediciones, y el resto está fuera del anillo de la nieve. ¿Basta, por ejemplo, un frasco de mermelada para poder...? Basta con que haya un espacio limpio. No, pues si hay un espacio limpio, limpio en el patio, y que la regla toque el suelo sin hundirla. Nada para, más. Y decir, mira, cada hora... Es que es distinta la medición a la medición de la precipitación. Exactamente, la medición de la precipitación. Hemos preparado también en el laboratorio de meteorología una manera de explicar qué significa cada milímetro, claro, que en el fondo es un litro de agua por metro cuadrado. Cuando esté lloviendo lo vamos a hacer aquí en este estudio y vamos a mostrar qué significa la medición, más allá de cuánto pueda pronosticarse en cantidades de agua. Y o sea, aprovecho de uno decir podría que ser su propio meteorólogo. Podría ser, claro. Claro, podría. Porque uno podría más o menos tomarle... Sí, pero don Jaime es nuestro meteorólogo de cabecera. No, pero es que don Jaime está a otro nivel. Todo. Pero, bueno, pero uno podría efectivamente tomar, digamos, la, el nivel de gravedad de los sistemas o no. Claro, y de qué sirve entender esta medición en el caso del agua, que si yo conozco la superficie de una cuenca, puedo calcular cuántos litros de agua van a entrar a la cuenca del río, en este caso el río Maipo. Si conocemos la superficie de Santiago en metros cuadrados.